El atentado perpetrado en la parroquia Vicha en Esmeraldas estaba dirigido a una torre eléctrica de alta tensión. Así lo confirmaron las autoridades. La policía dio a conocer que hay 9 personas detenidas para investigaciones. Con el pasar de las horas se confirmó que el atentado en la parroquia de Viche estaba dirigido a la torre de alta tensión. Los responsables lograron causar daño a las bases, pero en algo fallaron. Los fierros y los cables soportaron la explosión. Buscaron afectar instalaciones estratégicas del Estado, como son instalaciones eléctricas. En el momento de que explosionaron, las 4 bases cayeron de una y asentó la torre. Exacto, la planificación les falló a los... Según los expertos, buscaban dejar en tinieblas a gran parte de la provincia de Esmeraldas, incluido el cantón fronterizo de San Lorenzo. Esta torre alimenta todo lo que es en sí, lo que es Esmeraldas, y su parte es aledaña, los cantones. Los trabajos para reparar los daños ya empezaron, hablan de la urgencia de cambiar la torre. Esto significa varias horas de corte de energía. Los técnicos buscarán causar el menor impacto en el desarrollo de las actividades. Según hablando con los técnicos de CELEC, en unos 2 días. Por el atentado existen 9 personas detenidas. En las últimas horas, unidades de inteligencia trabajaron en toda la provincia, realizaron varios allanamientos. Los sospechosos serían parte de la organización de alias Guacho, que podrían tener responsabilidad con los hechos suscitados en las antenas de transferencia de sistema eléctrico en Viche, y también se podría tener relación con otros atentados suscitados en nuestra provincia. Entre los detenidos estarían personas cercanas a alias Guacho. Las autoridades investigan el parentesco que tendrían con el ex guerrillero. En este momento estamos realizando cuáles son las relaciones de carácter familiar que existirían entre estas personas con el líder de esta organización, alias Guacho, que opera desde Colombia. Habrían evidencias que los relacionan con los hechos violentos registrados en Borbón, San Lorenzo y Viche. Evidencias tenemos las suficientes que les puede a ellos vincular con la participación de estos hechos delictivos. En este ámbito, a tomar las precauciones del caso, la ola de violencia que avanza desde la frontera norte obliga a todos a estar atentos y caminar con cuidado. No estamos exentos a que estas situaciones puedan suceder. Estamos enfrentando una amenaza real, hay que ser objetivos en esto. No hay que ser o presentar respuestas demagógicas en torno a que no va a pasar nada más o que podemos garantizar que nadie más va a ser secuestrado. Lo que sí podemos garantizar como gobierno nacional y sabemos que como Estado, una respuesta contundente. En Quito informó Iván Casame.